Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a todos, ya estamos en la sesión número 9. Felicidades, ya vamos a empezar la otra mitad, digámoslo así, ¿verdad? De este diplomado de marketing digital. Bien, miren, para aprovechar el tiempo, vamos a dar nada más unos 2 minutos para que se incorporen todos y poder dar inicio con la asistencia y con lo que quedamos pendientes ayer para hacer una realimentación y después a contenido nuevo. Entonces, a partir de ahora vamos a contar 2 minutos para esperar que se conecte la mayoría y dar inicio. Gracias a los demás por su puntualidad y bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Dígame. Con respecto a las láminas que nos presentó ayer, no las compartió en el grupo, ¿verdad? Creo que no, tiene razón. Ya se las voy a compartir. Las de Vaya, las perfecto, muchísimas métricas, gracias. las de las Sí. métricas creo que les dejé pendiente, ¿verdad? Sí. Ahorita se las comparto. Bueno, aprovechando, ¿verdad? Fíjense que ya me pasaron la notificación de la clase que perdimos un lunes. ¿Se recuerdan que tenía yo malo el internet? Entonces ya me pasaron un aviso ahí que la vamos a poder reponer antes de lo que habíamos mencionado y este viernes estaríamos teniendo clases para que se vayan preparando y agendando. Este viernes vamos a tener clase corrido para reponer la que habíamos perdido y que salgamos el 28 de febrero. Ahí les compartí ya la presentación. En WhatsApp se las pasé. Bueno, muchas De gracias. acuerdo, gracias. Bueno. Hola Fernando, dígame. Hola, buenas noches. ¿Qué día dijo que vamos a reponer la clase? Disculpa, es que no escucho Este muy bien. viernes. Ah, vaya, perfecto, para anotarlo. Sí, este viernes. Gracias. Bueno, ya sabe. Bien, vamos a tomar asistencia. Ya pasaron los 2 minutos. Por favor, cuando escuchen su nombre, me dicen presente. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alex Giovanni Miguel Garay. Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Moss de Argueta. Dina Verónica Moss de Argueta. Fátima Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Presente. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Jocelyn Gabriela Buruca Presente. Flores. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Óscar Chávez Domínguez.
Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Emilet Peña Palacios. Buenas noches, presente. Carla Emilet Peña Palacios, perdón, buenas noches. Lisette Stephanie Criollo Guzmán. Presente, Lic. María Berenice Rodríguez de Saldaña. María Berenice. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Presente. Ahí hay un micrófono abierto. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Presente. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Sandra Amelia Campos Ábalos. Susan Georgina Sánchez Estona. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel Argueta Calderón. Wilber Rolando Torres Bonilla. Wilber Rolando Torres Bonilla. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Zenia. Presente. Bien, gracias. Hay varios que no se han conectado todavía. Lick, no me mencionó Sandra Campos. Claro que la mencioné, Sandra Amelia. Me nota. También a Wilber, no ponen atención. Gracias. ¿Qué están? Ya se las pongo. Gracias. Vaya. Buenas noches. Yo dos veces en el nombre. Hola, buenas noches. Yo tenía problemas para conectarme y no escuché mi nombre porque seguramente ya lo había mencionado, pero estoy presente. Francisco Rivera. Ahorita lo anoto, Francisco. Igual yo, buenas noches, licenciada. Yo salgo un poco tarde de la clase de la universidad, por eso me cuesta conectarme a tiempo. ¿Nombre? Fátima Lucía Cruz de Valdés. Aquí está. Vaya, ya se la puse, Fátima. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Nadie, vaya, ok. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, bienvenidos. A ver, cuéntenme, ¿qué encontraron del método SMART? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya habían escuchado sobre esto? ¿O hasta ayer que se pusieron a leer? ¿O ahora era primera vez que veían de qué se trataba el método SMART? Vamos a ver quién me leyó, quién investigó sobre el método SMART. ¿Qué encontraron? Vamos a ver, Jorge, cuéntenos qué encontró del método SMART. Sí, fíjese que el método SMART dice que es una abreviatura, pues, ¿verdad? O es un método específico para alcanzar las metas, y estaba viendo que la S es algo específico, la M es que sea mediable, la A alcanzable, la R relevante y la I con límite de tiempo. ¿Medible en el tiempo o con límite de tiempo? ¿El qué? Medible. Ajá, medible en el tiempo o con límite de tiempo, así como usted le dice. Ahora, entendiendo qué significa cada letra, ¿es aplicable en qué? Por ejemplo, ¿en qué podría ser aplicable este método SMART? Bueno, en un emprendimiento, ¿verdad? Para lograr las metas en un determinado tiempo, en un tiempo específico. Correcto, específicamente sería entonces en los objetivos. Exacto. En los objetivos, correcto. Ahí está poniendo Fernando José. En los objetivos que tiene cada empresa, ¿verdad? Que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y medibles en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué significará, a ver, los demás que investigaron también para que participen, que sean específicos? ¿A qué se referirá cuando hablamos de específicos? A ver, ¿quiénes más leyeron acerca del método SMART? No les creo que solo Jorge. A ver. Vamos a ver, Miriam, cuéntenos a qué se refiere cuando habla de que sean específicos.
Que tienen que tener metas, objetivos claros de qué es lo que se va a hacer. No andar en diferentes actividades, sino que es definido a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar ahí. Definido bien las metas claras para saber cómo las vamos a lograr, cómo vamos a llegar, cuándo, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, digámoslo así. Y cuando hablamos de la parte, por ejemplo, cuando hablamos que sea medible, ¿qué nos referiremos? Medible. A ver, ¿quién más leyó? ¿Quién más leyó? Vamos a ver. Yami. Hola, buenas noches. Yo, hola, Fernando. Perdón, había escuchado un poquito ya del método SMART y justo lo apliqué en un trabajo. Y bueno, eso puede funcionar mucho para nuestro plan también de crecimiento y para nuestros objetivos claramente. Cuando hablamos de que sea medible, pues claramente va a depender mucho de lo que queremos alcanzar. Ya hablábamos antes de lo específico. Entonces, eso lo podemos medir, lo podemos cuantificar. Por ejemplo, para febrero, que es un mes de temporada, con mi empresa quiero vender $500, un ejemplo. Entonces, ahí lo estoy midiendo, lo estoy cuantificando. También lo puedo medir en porcentajes. Puedo decir, quiero incrementar un 20% de mis ventas a través de estrategias o a través de publicidad. Entonces, a partir de ahí, ya estoy como midiendo mi objetivo, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, decía Iris, decía, ¿verdad? Que había que establecer primero como esos objetivos específicos, porque es como la primera parte del método, ¿verdad? Y que entonces ahí es donde debemos comenzar por metas como simples y claras, y cuando una meta, digamos, es muy rebuscada o muy ambigua, ya es bien difícil de alcanzar, y entonces acabaremos renunciando o dejando las cosas a medias. Entonces, por eso también después llega una parte donde habla de lo alcanzable, ¿verdad? Decía Iri que para establecer estos puntos debíamos preguntarnos qué queremos, dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, qué es lo que realmente queremos lograr. Entonces, y dice Fernando en el tema de lo medible, ¿verdad? Que se debe de aplicar obviamente en los objetivos que marcamos. Es decir, esto nos ayuda, vaya, en resumen, a tener como ese control y saber con certeza si realmente nosotros estamos alcanzando ese objetivo. Por ejemplo, si yo pongo un objetivo en donde yo digo que quiero leer más personal, un objetivo personal, si yo digo que quiero leer más, ¿ustedes creen que ese es un objetivo específico o general? Si yo digo, tengo que leer más o quiero leer más, ¿es objetivo específico general o general? General. 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 ¿Cómo sería? Ok, ¿cómo sería entonces este mismo fin que yo necesito leer más o querer leer más? ¿Cómo lo haríamos específico? A ver, pensemos. Sencillo. ¿Cómo lo haríamos específico? Vamos a ver, José Arturo. Tendría que ser que quiere leer más sobre, sobre estadística, sobre alguna rama. Pero sigue siendo, ¿será posible que si yo, digamos, elijo un tema, realmente es medible? ¿Sería medible si yo pongo leer más sobre X tema en un límite de tiempo? Ahí sí es medible, como dice Miriam. Miren, pero si yo solo digo quiero leer más de mercadotecnia, es muy general, porque no estoy diciendo ni en cuánto tiempo ni cuántas páginas, por decirle un ejemplo. Entonces aquí está poniendo Jocelyn, miren. También se puede medir el número de páginas, correcto. Por ahí Iris, Marina, creo que quería decir algo. Sí, lo que comentó la compañera, que por ejemplo, si yo leo un libro y generalmente se me va una hora en leer 10 páginas, o sea, ponerse como un promedio de no voy a leer 15 páginas en el mismo tiempo, y eso es lo que va haciendo lo medible. Correcto, como dice aquí Fernando, ¿verdad? Leer sobre marketing digital 10 páginas al día, dice Fernando. Podría ser también leer 10 páginas de marketing digital
en 30 minutos, los 30 minutos antes de acostarme, podría ser también, pero como es bien específico, entonces ya nos ayuda como, bueno, si las leí, estoy cumpliendo mi objetivo, pero estoy poniéndome 10 páginas porque es lo alcanzable, pero si yo trabajo, tengo una familia, tengo que hacerme cargo de mi casa, de que mi hija haga las tareas, y vengo y de Bayunca me pongo que quiero leer 100 páginas al día, no me va a alcanzar el tiempo, sería un objetivo que no es alcanzable. Entonces no voy a cumplirlo y lo voy a terminar abandonando, ni voy a leer las 100 ni voy a leer 10, porque simplemente como no es alcanzable, llega un momento que uno, si lo ponemos enfocado a alguien que esté en las ventas, como no alcanzan las metas, se desmotivan y comienzan a ver el trabajo como un trabajo que no le gusta, que no le deja nada, que es un cansancio mental, que solo es bajo presión, que lo llena de estrés, porque como no cumple metas, no hay nada que lo motive. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante adoptar este método y cómo se va a aplicar. Entonces, ahí viene la parte de lo alcanzable. No sirve de nada que usted establezca objetivos que no puede lograr. Plantearse metas imposibles no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Ya? Entonces, si volvemos al ejemplo del libro, habría que ver si de verdad alcanzaría, y más si nos ponemos tiempo, ¿verdad? Si decimos en 30 minutos, yo no leo ni siquiera 10 páginas en 30 minutos, porque hay que leer de manera comprensiva, o sea, de leerlo lo leo, pero no entendería nada. Entonces también, ¿cuál es el objetivo? ¿Aprender o solo terminarme el libro? También ese podría ser, ¿verdad? Agregarle el objetivo, ¿verdad? Comprender y leer 10 páginas de marketing digital en 30 minutos antes de dormir, por decirles un ejemplo, ¿ya? Entonces, ya después viene la R, ¿verdad? De lo relevante. Muchas veces ponemos metas que las mismas personas no saben muy bien para qué le va a servir. Entonces debemos debe de haber como una buena razón, digámoslo así, para conseguir el objetivo. Entonces tiene que ser una meta realmente orientada a resultados, porque la motivación es bien fundamental para alcanzar estas metas. Entonces, cuando yo hablo de relevante, realmente, ¿qué me va a dejar a mí esa lectura de 10 páginas al día del marketing digital? ¿Cuál va a ser, qué es el resultado que me va a dejar de relevante? ¿Aprendizaje? ¿Voy a poderlo aplicar en mi empresa? ¿Voy a poderlo aplicar en mis clases? ¿Voy a poder poner ejemplos? ¿Verdad? Entonces ya viene todo el dato relevante que se logra con este objetivo. Y de ahí viene el tema del límite de tiempo o medible en el tiempo, como le quieran decir. Aquí ya tiene que tener como una fecha de finalización. Si volvemos a este mismo libro y decimos, bueno, como me puse de meta 10 páginas al día, y tal vez son, ¿qué? 300 páginas en el libro, ¿en cuántos días la voy a terminar? ¿En cuántos días yo estaría terminando? A ver quién tiene calculador ahí. ¿En cuántos días, si yo leo 10 páginas diarias, en cuántos días yo tengo que terminar este libro de 300 páginas? A ver. ¿En 30? ¿En 60? En 30 días. En 30 días. En un mes yo ya tengo que haber leído el libro completo. Si me voy de corrido sábados y domingos. ¿Ya? En un mes. Entonces, ¿es medible en el tiempo el objetivo? Sí, es medible en el tiempo. Porque estoy diciendo que en un mes yo voy a finalizar ese libro de 300 páginas, en un mes de 30 días. ¿Ya? O si no le quieren poner el mes, en 30 días exactos, yo voy a estar terminando ese libro. Entonces, sí es medible en el tiempo el objetivo. ¿Ya? Ahora, si tuviera más páginas, entonces tengo que ver en cuánto tiempo lo voy a terminar. Pero es un objetivo que sí es medible en el tiempo. A eso quiero llegar con el ejemplo. ¿Ya? Entonces, podemos, digamos, concluir sobre este método, ¿verdad? Que es como esa opción, digámoslo así, para establecer objetivos de forma clara, sencilla, para que se puedan cumplir, y que todo el mundo tiene que tener objetivos y todos pueden usar este método SMART para conseguirlos con éxito y no dejarlos en el camino, ya que es algo que normalmente pasa cuando no tenemos un rumbo, y que es lo que hablábamos ayer, la importancia de las métricas. O sea, si nosotros no tenemos objetivos, no vamos a tener indicadores.
porque no tenemos un rumbo, no sabemos ni para dónde vamos ni en cuánto tiempo queremos llegar. Entonces, este método SMART es un método bien sencillo que puede usarlo cualquiera en su vida personal, en su vida laboral, en su vida universitaria, donde esté estableciendo realmente pequeñas metas. Entonces, ahí lo puede aplicar y va a poder alcanzar sus objetivos a corto o a largo plazo, dependiendo cómo usted lo haya puesto en su método. Si usted realmente ha puesto plazos para cumplirlo, entonces ahí usted va a ver si realmente está aplicable el método, ¿verdad? Igual yo les voy a compartir a ustedes un enlace de un video para que lo vean, que les resume esta parte. Yo se los voy a compartir cuando termine la sesión. Creo que puedo, quiero ver si puedo compartirles este enlace. Bueno, ya lo voy a tratar de descargar. Aquí creo que está. Y se lo voy a mandar al WhatsApp. Bien, a ver, rápidamente, hagamos un pequeño ejercicio de cada una de las fórmulas. A ver, ¿quién quiere compartir datos así, digamos, de sus negocios para que podamos hacer estos ejercicios? ¿O alguien hizo los ejercicios con los datos de su empresa, de sus trabajos? Ya les voy a poner la asistencia. A ver. ¿Quiénes aquí dijeron que tenían negocios, aparte de Melvin, que tiene lo de las llantas? ¿Quién más? Jorge Guzmán, que tiene su emprendimiento de los cursos. ¿Quién más decía por ahí que tenía emprendimiento? ¿Quién era la que tenía lo de los globos? José Arturo, ¿de qué era el suyo? Aires acondicionados. De aires acondicionados. Y tiene redes y todo, José Arturo. De hecho, sí, creé una página en Facebook, pero ya está abandonada desde hace un buen rato. Email, y para hacer mailing, hace email marketing. No. ¿Quién ha hecho alguna vez email marketing? Nadie. Vaya, y si ponemos casos hipotéticos, por ejemplo, para ir haciendo un ejercicio, ¿tienen calculadora ahí a la mano? ¿Tienen? Vamos a ver, José Arturo, usted me va a ir ayudando ahí. Vamos a hacer un primer ejercicio de la tasa de apertura y vamos a ir sustituyendo los datos. Dijimos ayer que la tasa de apertura era el número de usuarios que abrieron el correo, ¿verdad? Y se dividía entre el número de usuarios que recibieron el correo por 100. Entonces vamos a poner una base de datos, vamos a hacerlo con números pequeños solo para entenderlo. De que mandamos entonces 100 correos, vale, le vamos a poner tasa de apertura. Mandamos 100 correos, 100 personas recibieron el correo. De esas 100, digamos que, ¿qué? 70 lo abrieron por 100. ¿Cuál es la tasa de apertura? Vamos a ver. 70 entre 100. ¿70 es mi tasa de apertura. Muy fácil, se las puse, ¿verdad? Ahora hagamos la tasa de clics. La tasa de clics decíamos que es el número de usuarios que hicieron clic en un enlace. Volviendo al mismo dato, de estos 100 número de aperturas sobre número de aperturas de correo electrónico. Entonces, como la tasa de apertura dijimos que eran 70, ¿verdad? 70 nos dio el resultado. Abrieron el correo. De esos 70 va abajo, ¿verdad? Es lo que sobre lo que lo vamos a dividir. Entonces, de estos 70, digamos que en esos correos iban un clic para que se suscribieran a nuestro canal de YouTube. De estos 70, 50, digamos 45, le dieron un clic. ¿Cuánto es 45 entre 70? 0.64.
64.29% es mi tasa de clics. No está mal, pero tampoco es lo que esperamos, ¿verdad? Obviamente tenemos que pasar del 80% siempre para pues tener como un retorno, ¿verdad? Un retorno, digamos, en números verdes. Vaya, hagamos la tasa de conversión. La tasa de conversión dice que son los números de usuarios que realizaron una acción deseada. O sea, pongamos que fueron estos 45 que se suscribieron al canal, ¿verdad? Entre, dice, el número de correos electrónicos que se abrieron. Siempre son los de la apertura. Entonces sería el mismo resultado si ocupamos los mismos datos. 45 entre 70. Entonces ahora hagamos la tasa rebote. La tasa rebote dice número total de correos electrónicos devueltos y entre el número de correos electrónicos enviados. Como enviamos 100, digamos que estos 100 me contestaron 35. 35 entre 100. ¿35 entre 100? 0.35. ¿Por 100? 35. 35% me sale de mi tasa de rebote, la gente que me contestó. Y si nos vamos hay que ver que la tasa de conversión con la tasa de clics es bien parecida a la fórmula. Va a depender del tema de... también de lo que queramos del resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesó? ¿Cómo se hizo el cierre de negocio ahí? ¿Verdad? Por eso les explicaba ayer, ayer hicimos un ejercicio de esto. Y cuando hablamos del crecimiento de la lista, o los contactos perdidos, aquí vamos a ocupar la tasa de abandono. A ver, hagámoslo con una, digamos, tasa de abandono. Digamos con un ejemplo de las redes sociales. Vamos a ver. Melvin, ¿usted revisa sus redes sociales todos los días? ¿La red social de su negocio? No, realmente no. No, hágalo, porque hay que ir viendo cuánta gente lo deja de seguir. La tasa de abandono, digamos, si nos vamos a las redes sociales o al mail marketing, es bien fácil de descifrarla si le revisamos, digamos, como todos los días cuántos seguidores yo tengo. Entonces, sí, a lo que les decía ayer, ¿verdad? Si nosotros a las 8 de la mañana nos metemos a revisar nuestro Facebook y en el Facebook cuento con 100 personas que me siguen, ¿ya? Con este día en la mañana comencé con 100 personas, 100 seguidores. Pero ahorita que ya voy a cerrar mi día laboral, me fijo que tengo solo 800. Perdón, 80. Solo tengo 80. Entonces, ¿cuántos se me fueron? ¿Cuántos me dejaron de seguir al final del día? 20, ¿ya? Entonces, esos 20, que son los 20 menos que tengo de seguidores, son los que tengo que dividir. 20 entre los 100 con los que empecé en el día, ¿cuánto es? 0.20, ¿verdad? 0.20. ¿Por 100? 20. 20. Quiere decir que tuve una tasa de abandono del 20% de mis seguidores. Para mí eso es un montón. Para mí eso es un montón. O sea, debería de ser lo mucho un 1%. Para mí eso es un montón, pero solo podemos ir viendo y controlando eso si revisamos, si estamos pendientes de nuestra página, digamos, todos los días. Pues eso por ponerles un ejemplo, pues, pero la tasa de abandono, si la hacemos ya con un tema, digamos, de ventas. También, por ejemplo, la gente de las telefonías ocupa mucho esta fórmula cuando la gente no quiere renovar los contratos. Porque dicen, bueno, empezamos en enero, por decirle algo, los contratos de las casas, claro, o los celulares, empezamos con, como son contratos, digamos, de 12 meses, comenzamos el mes de enero con 1,000 contratos. Entonces esos 1,000 contratos duran 12 meses seguros que el cliente va a estar pagando su cuota. Esto pasa mucho en las aseguradoras también, en las funerarias, en los servicios funerarios. Entonces usted comienza con 12, con 100 contratos, por decirle algo, 1,000 contratos. Y al final del mes, al final del año, que es diciembre, que toca renovar, de esos 1,000, solo 500 le renuevan.
entonces su tasa de abandono es del 50%. O sea que el 50% de sus clientes ya no quisieron renovar. Eso es grave porque se van para la competencia, no es que van a dejar de tener el servicio. ¿Ya? Entonces eso es lo que, a eso nos ayuda a la tasa, digamos, de abandono. Bien. Bien, vamos a pasarnos ya a tema nuevo. Espero que con los ejercicios, así con datos pequeñitos, pues haya servido para que entendamos para qué sirven las fórmulas. Para que por lo menos ustedes puedan medir, digamos, ahí cómo van, ¿verdad? Con sus números. Solo déjenme anotar las participaciones que tuve. Bien, hoy sí pasamos al tema de la sesión 9. Hoy vamos a ver el posicionamiento en el marketing y vamos a ver la propuesta de valor. Ya les comparto pantalla. Ahí les pasé la presentación que me pidieron ahí los compañeros, que no había pasado del tema de ayer, porque revisen su WhatsApp. Este es el tema 9, posicionamiento en marketing, y vamos a ver la propuesta de valor también. ¿Verdad? Bien, ¿ya me ven la pantalla? Sí. Bien. Cuando hablamos del posicionamiento, digamos que este es un concepto de marketing que está basado como en el tema de la colocación por parte de las empresas de sus marcas. Digamos que lo que buscan es posicionar su marca en la parte, digamos, colectiva de los consumidores, en el mercado meta o en el mercado, por decirlo así. Entonces, ¿por medio de qué lo hacen? De mecanismos de mercadotecnia, las compañías hacen que los clientes tengan como una percepción particular de sus marcas. Entonces, de esto más o menos trata el posicionamiento. A través del posicionamiento, una compañía lo que persigue es contar con una posición distinguida y positiva en cuanto, digamos, a las opiniones que sus potenciales clientes puedan tener de su marca. Entonces, este conocimiento ayuda a la creación de diferentes acciones, digamos, como en la vida de una organización y en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia. Entre menos posicionado estemos, hay más trabajo, hay un poquito más de inversión, ¿verdad? Porque hay que llegar, hay que posicionar la marca. En cuanto más posicionamiento vamos ganando, en cuanto más terreno vamos ganando, digamos que reduce un poco, porque ya hay marcas que llegan a un momento de la vida, del ciclo, del producto o del servicio, que ya se vende solita, digámoslo así, ya se vende solita, pero no quiere decir que por eso voy a descuidar mi publicidad, mis redes sociales, mi página web, no, o sea, hay que seguirle dando pues mantenimiento y todo, un seguimiento continuo, pero digamos que ya no se tiene que invertir tanto porque ya la marca tiene terreno, como es el caso, por ejemplo, de la Coca-Cola, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la marca Coca-Cola, sabemos que la Coca-Cola está posicionada tanto aquí como en China, vea. Usted puede encontrar una Coca-Cola tanto en un pueblito bien remoto que a duras penas y entran carros, como lo puede encontrar en un país millonario, porque así está posicionada ya la marca. Entonces, ya no necesitan gastar tanto para que la gente la reconozca y la consuma. Yo creo que aquí fue donde hablamos del anuncio comercial de la Coca-Cola, ¿verdad? Que sin decir una palabra, le llega a los corazones a toda la gente. Sin mencionar la marca con voz, la gente ve la marca ahí, le gana las emociones, pero porque así está posicionada ya. Entonces, el posicionamiento es, digamos, una importante herramienta, digamos así, o un importante mecanismo, digamos, en términos de medición con la competencia, porque las empresas buscan conocer lo que provocan en las personas frente a la relación por parte, digamos, de estas marcas habituales versus los competidores, ¿ya? ¿Cuánto realmente será que estoy en desventaja si yo soy la Coca-Cola, si yo fuera la, digamos, la Salvacola,
¿estaré o no estaré en desventaja de la Coca-Cola? O sea, la Salvacola está posicionada en El Salvador, pero nunca como la Coca-Cola, aunque sea una bebida local. Aunque sea una bebida local. Entonces, cuando nosotros conocemos el posicionamiento de la competencia, ahí es donde valoramos cómo está mi marca. ¿Ya? Valorando esta percepción y sacando conclusiones de un análisis, digamos, de cara a futuras estrategias de marketing, ahí nos damos cuenta qué estrategias vamos a utilizar, digámoslo así, o a implementar para llegarle al consumidor. Entonces, ¿qué es el posicionamiento? Básicamente, para decirlo en un concepto, acá, es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto, para una marca o una empresa. Es el lugar, fíjense cómo se lo pueden aprender, el lugar que un producto ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado, así como se ve en la imagen. Es el lugar que ocupa aquí en su cerebro, ¿ves? Fíjense que yo este tema lo doy en un curso que se llama Gestión de Marketing Estratégico. Y hacemos, como ahí son las sesiones duran 4 horas, hacemos un ejercicio en donde yo les pongo como 50 marcas en una página, pero en digital, ¿verdad? Porque es virtual. Entonces yo les pongo 50 marcas que no digan el nombre. Por ejemplo, yo no voy a poner la palabra Disney porque ahí ya me está diciendo qué marca es, sino que mi ejercicio es como, por ejemplo, poner esta manzanita para que mi estudiante me ponga qué marca es. Entonces les pongo un montón de marcas solamente con el logo para ver qué tanto en su cerebro está posicionado y lo hago con tiempo. Es decir, lo hacemos en el momento, en una sesión sincrónica, pero en el momento les mando el digital y tienen de 10 a 15 minutos para poder hacerlo. Y hay un montón de marcas que pareciera que no las conocemos, pero saben que las identifican. Y saben que cuando yo hice esta práctica la primera vez, yo hice la evaluación, ¿verdad? Y le dije a mi esposo, vení. Quiero que me digas qué marca reconocer de esta prueba, porque yo quería ver si realmente la estaba poniendo muy difícil o si realmente estamos posicionados. Estas marcas estaban posicionadas. Creo que como en 3 falló del montón que había puesto, pero con tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era ver qué tan posicionadas están estas marcas en el cerebro de los clientes. Porque nosotros estamos estudiando para esto, pero somos clientes también, ¿verdad? Entonces, dejé de presentar, permítame. Acá. Entonces, ¿por qué? Porque estas marcas tienen como ese lugar ya en nuestra mente, aunque no las consumamos. Hay muchas que no las consumimos, pero aquí las andamos. Vemos una estrella en el camino y sabemos que es la Texaco, ¿verdad? Vemos una botarga de un pollito con un sombrero anaranjado y sabemos que es el Pollo Campero. Vemos un techo rojo y sabemos que es la Pizza Hut. Así está posicionada la marca aquí en mi cerebro. Y probablemente no la consuma, pero la menciono. Allá ando mencionando la marca y ni la consumo, dando publicidad gratuita para el dueño de la marca. Entonces, también tenemos que conocer algunas estrategias de posicionamiento. Las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de productos son el posicionamiento sobre las características específicas de un producto. Aquí es donde usted explica todas las características, digamos, que su producto tiene versus la competencia. El posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas. Aquí este tipo de posicionamiento le ayuda a que usted le explique a su cliente cuáles son los beneficios que él va a tener por comprar su marca. ¿Verdad? El posicionamiento también sobre el uso determinado de categorías. El otro es el posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas cuando hacemos eventos. Eventos que son solo para impulsar marca. Posicionamientos contra otros productos y el posicionamiento a través de disociación por tipo de producto. Esas son como las estrategias que podemos utilizar. Ahora, el proceso de posicionamiento de producto comprende
que identifiquemos los productos competidores, no solo mis productos, que identifiquemos mis atributos y los atributos también de mis competidores. Recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos relevantes de cada producto. Determinar cómo la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores. Determinar cómo la localización actual de cada producto en el espacio del producto. Determinar, digamos, las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos. Examinar la concordancia entre la posición de productos competidores, entre la posición del producto y entre la posición de un vector ideal, que es lo que yo realmente busco en mi mercado meta, y seleccionar esa posición óptima que yo quiero tener. ¿Cuál es esa posición que yo quiero lograr en el mercado? ¿Cuál es? Tengo que tener objetivos hasta para el posicionamiento. Ahora, es importante también que nosotros estudiemos, por ejemplo, aspectos como, aquí se los pongo, permítanme, aquí está, elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, las bases del posicionamiento y el posicionamiento digital. Ya aquí en esta parte, por ejemplo, un buen posicionamiento, digamos que debe ir de la mano de la diferenciación respecto a los competidores. No podemos dejar de conocer cuáles son como esas estrategias de posicionamiento que está haciendo la competencia, porque tenemos que buscar como la distinción, la diferencia que nosotros tenemos con ellos y la originalidad a la vez, ¿verdad? Que se evita la repetición y la copia, porque no queremos ser una copia de la competencia. Dígame, José Arturo. Estoy ahorita recordando algo, porque hace un tiempo también trabajé para una empresa de telefonía, en la cual pues semanalmente se analizaba lo que las otras compañías competentes estaban brindándole al cliente, y en base a eso había una tasa de, igual como decimos, de abandono. El cliente se iba con la competencia en base a estos cambios y se tenía que analizar de emergencia cada vez que iba bajando cierto porcentaje. Entonces, para que ya no se le siguieran yendo. Correcto, para evitar eso, ese cambio. Entonces, todo lo que se está viendo por acá, nosotros lo estamos viendo cada lunes por la mañana, analizando la oferta de los demás, viendo qué beneficios, y también hasta sus anuncios, viendo sus promociones, y de esa manera se estaba analizando. Y deben de tener como un plan de crisis, porque de repente, como uno, pues si a menos que tenga un infiltrado, ¿verdad? Se puede dar cuenta antes de que salga la luz, ¿verdad? La oferta, digámoslo así, que vayan a sacar, o la promoción, o lo que vayan a inventar para ganar clientes. Como es bien difícil tener un infiltrado, nos damos cuenta casi que el mismo día nos cae el sopetón de que hay una oferta, y usted, ¿qué hace ese día? Entonces, lo que se contempla en el área de marketing es como tener un plan de crisis, los peores escenarios. ¿Qué pasaría si el día de mañana viene mi competencia y pone un 50% de descuento en producto seleccionado? Tengo que tener un plan de crisis, pero que lleve acción. Es decir, lo peor que me puede pasar ahorita, que yo tengo un producto de temporada, por decirle algo, es que la competencia ponga liquidación de su temporada anterior. Eso es lo peor. Hablemos de una empresa, de una marca como Zara, por decirle un ejemplo. Zara, su competencia directa es Bershka o Stradivarius también. Entonces, ¿qué pasa con estas tiendas de ropa? Que son cambios de temporada a cada rato. Entonces, si yo no he vendido mi temporada, digamos, si yo más bien vendí mi temporada anterior con éxito, por decirle algo, ya estoy en mi temporada nueva, yo soy Zara y ya tengo mi temporada nueva, pero ¿qué tal que Stradivarius no vendió toda su mercancía, aunque ya le entró su temporada nueva, pero no vendió toda su mercancía de la temporada anterior, y pone un 70%, desde un 30% hasta un 70% de descuento? No voy a vender mi temporada nueva,
porque la gente sabe que aunque sea una temporada pasada, es ropa de marca, de calidad, y van a preferir ir a aprovechar ese descuento a comprar la temporada nueva que yo tengo. Entonces hay que tener un plan de acción, un plan de crisis que nos agarra. Yo no quisiera estar en el lugar de la gente de Zara cuando pasa eso, pero ese es un plan que realmente tenemos que tener un plan B, tenemos que tener alianzas para poder ver cómo sobrellevar una, en este caso tiene que entrar el tema de la publicidad, ¿verdad? Donde llamemos a la acción a los clientes de que, pues sí, ¿verdad? No tenemos tal vez ese descuento, pero cómo hacer como esa campaña que haga que el cliente llegue a ver la ropa nueva. Normalmente en este tipo de empresas le venden a los clientes el que cómo vas a andar con una temporada que ya pasó, vea. Entonces tenés que crear una campaña que le haga conciencia a esta gente que se fija mucho en eso cuando usa estas marcas, porque tienen un segmento, pues, o sea, a mí yo no soy de ese tipo, pues yo me pongo cualquier ropa, pues, pero hay gente que es bien clavada, tienen ese segmento, si no, no compraran, si no, no tuvieran cambios de temporada. Y cuando hablo de temporada, no me refiero a que venden ropa caliente un tiempo y ropa fresca otro tiempo, no, o sea, realmente solo cambian de temporada y es el mismo estilo de ropa fresco para el clima del país. Pero como hay gente que sí, ¿verdad? O sea, un segmento de mercado que sí tienen esa parte, aquí la campaña publicitaria ya tiene que ir orientada a que le hagan ver a este cliente que no pueden usar ya ropa que ya pasó, ¿ya? Entonces ya es un tema de egocentrismo, ¿verdad? Una campaña enfocada como a tocarle los puntos de dolor de su cliente, que en este caso pues entra mucho en la parte del egocentrismo, ¿verdad? José, Arturo, ¿iba a agregar algo? Sí, creo que para ese momento se utiliza bastante una estrategia ya a nivel psicológico para atacar pues la mente de sus clientes. Correcto, la parte psicológica, muy bien dicho, gracias. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la base de posicionamiento, a menudo las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir, digamos, una estrategia de mejora de posicionamiento. Entonces, en este sentido, es habitual tener en cuenta factores como la antigüedad, por ejemplo, la historia de una marca, la importancia para el tejido económico de un territorio, su número de empleados, su nivel de liderazgo en el mercado, ¿verdad? En términos económicos o de innovación, no muy comúnmente el rango de precios de sus bienes y servicios. Y cuando hablamos del posicionamiento digital, ya es el proceso por el que, digamos, mediante técnicas y estrategias, ya se sitúa una marca en el entorno de Internet. Entonces, ver entrada completa, digámoslo así, sobre el posicionamiento digital. Y aquí es donde entra lo que ya vimos, las estrategias de SEO. Pero también entran las estrategias SEM. Ese contenido creo que no lo tenemos, pero creo que tengo un artículo de eso que se los puedo compartir. Entonces, en el SEO, cuanto mejor se realicen estas tareas o estas estrategias, más visibilidad va a tener su web, que es lo que busca, el tráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le aparece situada en una mejor posición en los buscadores por la calidad. Y cuando hablamos del SEM, para conseguir un posicionamiento SEM, ya es necesario un desembolso económico. Es decir, la diferencia es que el SEO es como gratuito y el SEM se paga, ¿verdad? Entonces, en los buscadores. Entonces, solemos ver cómo este tipo de posicionamiento en las primeras o últimas dos o tres posiciones, pero porque los clientes han pagado por usar esta estrategia SEO en el posicionamiento digital. Entonces, digamos que la diferencia es que lleva un pago y que además, por pagar, salimos más rápido en el buscador, por decirles algo, ¿ya? Aunque use o no use las palabras correctas, como pagó, sale más rápido, sale como en las primeras posiciones. Ahora, cuando ya hablamos de la propuesta de valor, acá en esta parte, espérenme, ya les pongo la lámina. Aquí. Aquí. Aquí en esta parte, ¿qué es la propuesta de valor y cómo, digamos, elaborar la propuesta perfecta para nuestros clientes? Aquí digamos que nosotros, una propuesta de valor es como un recurso para transmitir de manera objetiva y directa
las ventajas que una empresa puede aportar a un cliente. Eso es lo que vamos a hacer con la propuesta de valor. Mostrarle, digamos, a nuestros clientes lo que nuestra empresa puede ofrecer porque es indispensable para que eso los involucre a ellos como clientes. Entonces, la propuesta de valor relaciona los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre mis consumidores, lo que mejora así la capacidad para resolver los problemas que mis clientes tienen. Entonces, la propuesta de valor es parte del posicionamiento. Todo esto muestra un contenido objetivo, transparente, creativo. Entonces, un nuevo negocio exige una serie de esfuerzos, planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y ante el público. Entonces, una parte clave de esto es la propuesta de valor, una herramienta estratégica simple que tiene una alta capacidad para generar ese compromiso que buscamos en las personas interesadas en mi empresa. Sin embargo, también para tener esta eficiencia necesita estar bien construida, ¿verdad? Ese posicionamiento o esa estrategia que vamos a utilizar tiene que estar bien construida. Además que debe ir de la mano de un buen contenido, de tener un buen diseño, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo en diferentes contenidos. Entonces, hay que definir una buena propuesta de valor porque viene siendo como el primer paso para mostrar cómo puede nuestra empresa satisfacer a un cliente del nicho de mi nicho de manera que sea eficiente y de manera que sea precisa, ¿ya? Ahora, ¿qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? ¿Qué es una propuesta de valor y cuáles serían sus características? En este caso, podríamos decir que la propuesta de valor ya entonces es una práctica original del marketing que tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, darle al cliente una idea concisa, una idea transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él como cliente. Desarrollar esta idea ya es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. Es un error, por ejemplo, comenzar un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. Si usted no sabe cuál es la propuesta de valor para su cliente, su negocio no arranca bien porque no sabemos ni qué es lo que le estamos ofreciendo. Entonces, cada empresa se funda sobre la base de pilares de actuación y de prácticas ante el mercado y el público. Entonces, estas ideas deben de guiar la propuesta de valor y a partir de ellas este negocio va a ofrecer productos o servicios al público que realmente le van a generar esa propuesta. Entonces, cuando se desarrolla esta propuesta, se entiende qué es lo que le vamos a ofrecer como empresa, por lo que es esencial ser bien transparentes en el contenido que vamos a transmitir, ¿verdad? Sin engaños, sin engaños. Y de ahí, pues, las características de la propuesta de valor podríamos mencionar que son el negocio, por ejemplo, el negocio debe ser como exaltado y fortalecido y debe ser objetiva y fácil de encontrar. La propuesta de valor debe ser objetiva y fácil de encontrar. Ahora, en este tipo, por ejemplo, de presentaciones, de propuestas, existe una gran tendencia a fortalecer a la empresa frente a nuestro mercado. Entonces, tenemos que demostrar por qué nosotros elegimos hacer ese tipo de propuesta, demostrando por qué deben de elegir a nuestra marca y no a la de la competencia con esta propuesta. Entonces, hay que destacar bien cuál es el trabajo que estamos nosotros haciendo para que nos recomienden. Hay que ver conocer lo que el cliente desea para poderle transmitir lo que desea saber. Porque nuestro negocio debe de ser su elección y no deben de elegir, ni siquiera se les debe cruzar por la mente elegir a los competidores, ¿verdad? O sea, lo importante viene siendo reforzar como empresa que le podemos resolver los problemas a nuestra audiencia, o sea, a nuestros clientes. En este punto es esencial señalar brevemente la solución necesaria y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el dolor del cliente, que es lo que hablábamos del ejemplo de Sara. ¿Ya? Le tenemos que llegar a ese punto emocional, psicológico que decía José Arturo. Entonces, a partir de esto, entonces ya se debe demostrar la capacidad de mi producto o servicio para resolverle el problema y brindarle satisfacción al cliente, bien conociendo cuáles son sus puntos de dolor. Los beneficios de lo que ofrece mi empresa deben ser destacados
¿verdad? Ya que nos diferencian de la competencia, ¿ya? Entonces, esas son como las razones principales por las que el consumidor debe elegir a mi empresa y no a los competidores que a menudo no son tan competentes como nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener claros, que no tienen como las mismas ventajas que nosotros le ofrecemos al cliente. Y cuando hablamos de que debe de ser objetiva y fácil de encontrar con el crecimiento de lo digital y especialmente de los e-commerce que hemos venido hablando, la propuesta de valor ya se volvió un poquito más relevante para las empresas. Entonces, al visitar un sitio, ya sea institucional o un sitio online, el consumidor busca comprender cómo puede ayudarlo esta empresa. Por eso se meten a ver nuestros sitios, para ver si nosotros podemos cubrirle sus necesidades. Entonces, en este momento, la propuesta de valor es un recurso que puede conquistar a todos nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, el impacto que se genera en este recurso es relevante y debido a eso lo hace crucial para las empresas. Entonces, dado esto, la propuesta debe ser como accesible, muy visible para que pueda ser fácilmente encontrada. Otro punto que marca la diferencia es la presentación que nosotros tengamos, un diseño interesante y la buena estructuración de la información y las imágenes también, ¿verdad? Aumentan el compromiso de la audiencia, pues, lo llamativo, llama a la audiencia, ya dependiendo del contenido que nosotros tengamos. ¿Por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Primero, porque para ellos trabajamos, para ellos es que digamos, creamos para cubrir necesidades. Entonces, si este nivel es alcanzado, aumenta las posibilidades de que el cliente... ¿Por qué debería comprar en mi negocio? Hay un micrófono abierto, por favor, tengamos cuidado. Una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear compromisos debe estar centrada en el cliente. ¿Ya? Este es un verdadero, digamos, desafío, ya que habla pues de una empresa, pero debe ser lo suficientemente como profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que este negocio puede proporcionarle a usted como cliente. Entonces, ya sea en ventas o en servicio, el consumidor siempre debe de ser el foco. Después de todo, él será quien va a disfrutar la solución. Entonces, esto deja claro cómo la propuesta de valor debe de tener una orientación adecuada con una herramienta indispensable. ¿Ya? El consumidor digital, por ejemplo, de hoy en día, es un concepto bien importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor ejecutada se vuelve aún más relevante, porque los clientes ahora son bien tecnológicos, entonces tenemos que tener algo ahí que posicione y que proporcione también esa propuesta de valor, ¿ya? Hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar, es una experiencia que le dé valor a mi producto. ¿Ya? Y para ir cerrando, los elementos de valor para el consumidor son el impacto social, el cambio de vida, los beneficios emocionales, el beneficio funcional. Esos son, digamos, como los elementos. Igual ya les voy a compartir la lámina. ¿Y cuáles son los pilares, digamos, de una propuesta de valor? La claridad, el lenguaje que usemos, la transparencia con la que diseñemos el mensaje o el texto que queremos transmitir y la dirección que le demos. ¿Hacia dónde estamos orientando nosotros esta propuesta? ¿Cómo hacer una propuesta de valor impecable? Primero tenemos que tener un buen título, un título que llame, un subtítulo que aclare, ¿verdad? Los bullet points también son importantes. Estos se refieren acá en la parte esta, cuando hablamos de los, por ejemplo, perdón, estoy en otra lámina, está. Cuando nosotros hablamos de que el título tiene que llamar la atención, tiene que ser también breve, ¿verdad? Y el subtítulo debe ser más específico. Pero cuando hablamos de los bullet points, digamos que aquí tienen como el poder de captar la atención del lector porque se destacan del resto del texto. O sea, son temas en los que la empresa resaltará los beneficios principales del producto, indicando cómo satisfacen las necesidades del consumidor. O sea que son puntos específicos, claves, que le dan realce a mi producto.
Y las imágenes, por supuesto, también deben de ser como llamativas, ¿verdad? Y los bonos propuesta de valor interactiva. Aquí es como un formato más completo y original, todavía como para presentar el valor del producto o servicio de una empresa. Entonces ya podemos aquí meter como las páginas web interactivas, el canal de YouTube, las redes sociales, ¿verdad? Que es como una propuesta de valor agregada para que se informen más acerca de mi marca o acerca de mi producto o servicio, dependiendo de lo que estemos nosotros queriendo posicionar con esta propuesta de valor. Todo eso influye, ¿verdad? Va a depender de lo que nosotros queramos posicionar, ¿verdad? Y qué queramos incluir en esta propuesta de valor. Ya son las 9, estimados. Si tienen preguntas, genérenlas y las hacen mañana en los primeros 10 minutos para que las podamos resolver acá en la clase, ¿verdad? Hoy sí no sentí la hora, les voy a ser bien sincero. Si tienen preguntas, escríbanlas para que no se les olviden y mañana las trabajamos en los primeros 10 minutos para yo resolverles las dudas. Ya les voy a compartir la presentación. Pasen feliz noche, nos vemos mañana. Recuerden que el viernes también tenemos clases. Se cuidan. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.